El marisqueo a pie pues consiste en hacer la bajada a la playa cuando hay bajamar y escarbar en la arena para extraer bivalvos, almeja fina, japónica, babosa, berberecho, navaja, para el consumo humano. Aunque estos bivalvos no van directamente al consumo, de la playa al consumo, sino que tienen que hacer su primera venta en lonja y luego pasar por depuración. Y luego ya pasarían finalmente al consumo. Y lo que hago es escarbar en la arena y encontrar los bivalvos, japónica, berberecho. Sigo escarbando y ya cuando tengo algunos, lo que voy es aquí al medidor, que es otra herramienta imprescindible porque hay que controlar el tamaño de la almeja que recogemos. Este es de 4 centímetros, entonces veo que me da, pues va para aquí. Mido esta también. Luego cuando, este es un berberecho, es muy bonito y me vale también. El raño es un utensilio que utilizamos tanto a pie en zonas de agua como en el marisqueo a flote. Es un utensilio común. Bueno, unas minas boas y un berberecho. La diferencia del marisqueo a pie con el marisqueo a flote es que a pie lo hacemos en las zonas accesibles caminando. Y en el marisqueo a flote, nuestros bancos están separados de los de ellos. Cuando hay la baja mar más grande del año, que suele ser en carnavales, entonces, donde da la baja mar por la rodilla, para el mar es marisqueo a flote y para pie, marisqueo a pie. El marisqueo a flote se realiza siempre desde la embarcación y mayoritariamente por hombres, mientras que el marisqueo a pie generalmente se hace las mujeres, son las encargadas de realizarlo.